Seguimos informando aquí por C9N y es momento de contactar con el fiscal Celso Morales, Alexis. Sí, fiscal, ¿cómo le va? Buenas tardes, buen sábado. Muy buenas tardes, señor. Más tarde para la audiencia. Bueno, procedimientos que se realizaron en la fecha derivaron la detención de miembros del PCC. En la fotografía vemos inclusive armas de grueso calibre. Así mismo, esta mañana, el día de hoy a temprana hora, realizamos un allanamiento en una vivienda ubicada en la ciudad de Peruán, Caballero. Este es un trabajo que realizaron agentes especiales asignados al grupo de investigación sensible de la ciudad capital, en coordinación con la Policía Federal, acerca de la presencia en el lado paraguayo de personas que serían supuestos miembros del PCC, ¿verdad? Serían miembros importantes de ese grupo criminal, según la información que se maneja. Y estas personas tendrían mandato de prisión en el Brasil por hechos punibles cometidos en su país. Con orden judicial en mano, ingresamos a temprana hora, como te mencioné, en la vivienda. Fueron sorprendidos tres personas, todos de nacionalidad brasileña. En poder de los mismos fueron hallados armas largas, fusiles, armas de guerra. Varios proyectiles de la arma larga encontrada, así como también pistolas, fueron también allá dinero en efectivo, en real y en dólar, y varias otras evidencias, como también teléfonos celulares. Dos de las personas, que están en el lugar, que fueron aprendidos, como te mencioné, cuentan con mandato de prisión en su país por hechos punibles con condenas altas. Y eran objetivo del trabajo en cooperación que se estaba realizando, razón por la cual se dispuso que dos de ellos, cuya identidad no estoy recordando en este momento, fueran expulsados de nuestro país y entregados a la autoridad brasileña, a la Policía Federal, para que puedan cumplir con las condenas en su país. Uh-huh. Mientras que la tercera persona va a ser imputada y sometida a proceso en nuestro país. Ya. Es decir, todos presumiblemente integrantes del PCC, no solo uno, fiscal. Los tres serían miembros del PCC, según la información que maneja la SENAP. Ahora, ¿qué estaban haciendo en nuestro país, doctor? ¿Estaban con orden de hacer algún hecho punible, atentar contra la vida de alguna persona, teniendo en cuenta el poder de fuego que encontraron? Mira, esta gente, en primer lugar, ellos, según el dato que se maneja, ellos, por decir, adquirían drogas en nuestro país para remitir al Brasil. Igualmente también son personas que se le atribuyen hechos de sicariato. Son de un grupo criminal bastante, bastante peligroso. Ahora, con respecto a la vivienda donde llegaron ustedes, ¿pertenecía a uno de ellos? ¿Era alquilada? Es una casa alquilada, aún no tenemos los datos. Ahora, primeramente, estamos abocándonos a lo que se refiere a esta persona, hacer los trámites para la expulsión, la imputación, y posteriormente vamos a abrir la investigación con relación a quién sería él o la propietaria del inmueble. ¿Y los vehículos, pertenecía a uno de ellos o eran vehículos robados? No, vehículos que pertenecen a los mismos, una Toyota Fortuner y el otro no recuerdo la marca, que también fueron incautados. ¿Adquirió nuestro país, comisario fiscal? ¿Cómo? ¿Vehículos con chapa paraguaya? Chapa paraguaya. Ah. La Fortuner está un vehículo blindado. Era un vehículo blindado, la Fortuner, el que utilizaban, ¿no? Es un vehículo cualquiera. No, para nada, un vehículo de gran porte y el blindaje que tenía, según escuché, que era súper bueno. Ahora, ¿dinero en efectivo? ¿Se presume cuánto? No tengo en mente, pero en dólar y en real. No, se detalló todo eso en el acta de procedimiento. Joyas también vemos, importante. Joyas también, joyas, cadena, creo que pulsera también. Celulares, armas, sí, serían oro, presumiblemente oro. Bueno, doctor, muchas gracias por su tiempo, gracias por estos detalles y vamos a estar atentos ante cualquier novedad nuevamente.